Cuando empezó mi segunda primavera en el orfanato, el tifus penetró en los dormitorios, convirtiéndolos en un hospital. A través del tiempo, veo claramente las caritas de mis compañeras abrazadas, plegadas en muecas de dolor. Muchas de ellas, casi todas, salieron del orfanato para ir a morir a casa de algún pariente lejano. Otras fallecieron en Blood y fueron enterradas rápidamente y sin ceremonias. La naturaleza de la tremenda epidemia no consentía dilaciones. Ante todo, señora, y en nombre de la institución, quiero darle las gracias por haber asistido a los funerales de nuestro director, el señor Blood. Pero el verdadero motivo por el que me he permitido enviarla a buscar es su sobrina Jane. Jane. ¿Otra vez Jane? Mire, señorita directora. Perdón, inspectora. Yo continúo siendo simplemente inspectora de la institución. Pero no por mucho tiempo. Yo misma escribiré a la Junta a este respecto. Pues bien, señorita, le agradeceré que de hoy en adelante no me plantee, ni tan solo me informe, de ningún problema suscitado por esa desdichada criatura que es mi sobrina. Comprendo, comprendo. Pero precisamente es mi obligación indicarle que deberá llevarse a Jane del colegio, en tanto no ceda la actual epidemia de tifus que... Señorita, ¿cómo se atreve usted a hablar de obligaciones? Yo sé cuál es mi obligación. Y Jane permanecerá aquí porque este es mi deseo. Y también porque en mi casa están mis hijos y puede contagiarles. ¿Comprende? Ah, si el malogrado señor Blood la hubiera oído. Tenga por seguro que a estas horas estaría usted despedida. No lo dudo en absoluto, señora. Pero el malogrado señor Blood no me ha oído, como tampoco se dignó oírme nunca en vida. Bien, entonces todo está hablado. No, señora, todavía no. Quiero que sepa usted que su sobrina corre grave peligro al permanecer aquí, donde han fallecido ya varias de sus compañeras. ¿Eso es todo? Casi todo. Lo que me falta decir es simplemente que si Jane contrae la epidemia y muere, podrá usted ufanarse de haber colaborado en su muerte. Nada más. A principios de verano, solo quedábamos en el orfanato Elena y yo. Los dormitorios habían sido clausurados por miedo al contagio. Ahora esta sala era todo nuestro mundo y no podíamos salir de ella ni de día ni de noche. No te preocupes, Jane. No te vas a quedar sola aquí. Lo más probable es que mi padre no venga a buscarme. Bien sabes que sí, pero no importa. Cuando pase la epidemia volverás y yo te esperaré. ¡Mira! ¿Cuándo te vas? Papá dice que la semana que viene, pero estaré poco tiempo fuera. Sí, claro. Señorita Jane, quítese el uniforme y pase al despacho de la señorita inspectora. ¿Yo? Ande, quítese el uniforme y entre. Jane, despierta. Tienes visita. ¿Crees que será tu tía? No, no creo. Mi tía no vendría a verme. Quizá quiera llevarte a su casa. No, ya le dijo que no a la señorita Temple. Anda. Anda, entra. Esta es. La hubiera conocido entre un millar. Ven acá, mocita. ¿Me conoces?
Jane, mira, este es tu tío, el señor Eyre. ¿Tío John? ¡Demonio! Oh, perdón, señora. Soy un poco... No se preocupe, señor. Bueno, a ver si saludas a tu tío John. ¡Tita la mano y dale un abrazo a tu tío, diantre! Con permiso. Gracias, señora. ¿Sabes una cosa, Jane? Estoy orgulloso de ti, sí, señor. Has sabido capear muy bien la epidemia. Eres una verdadera Eyre. Señor, yo creía... ¿Pero qué es eso de señor? ¿Soy o no soy el tío John? Sí, señor. Tío John, señorita. Tío John. Yo creía, tío John. Así. Vuelve a repetirlo otra vez. Tío John. Así. Muy bien, gocita. Así está muy bien. Adelante. Yo creía que estaba usted en Escocia. Pues ya ves, el tío John está en Londres con su sobrina, que es una guapa moza. Tío John, ¿me va a llevar ahora con usted? Con permiso. ¡Demonio! ¡Qué bien se regalan ustedes! Perdón, señora. Con esto de la dichosa epidemia, no he podido encontrar en todo Londres pasteles de manzana. Dicen que están envenenadas. ¡Mmm! ¡Pero qué van a estarlo! ¡Qué van a estarlo! ¡Deliciosas! Anda, prueba, Jane. ¡Deliciosas! ¿Nos acompaña, señora? No, yo no. Con permiso. Tío John, ¿va a sacarme de aquí? ¿Va a llevarme ahora con usted? Siéntate. Ah, sí. ¿Con leche? Sí, con un poquito, pero no demasiada. Así. Y un solo terrón. ¿De acuerdo? ¿Qué me decías, pequeña? Oye, anda, prueba una pasta. Oye, entre nosotros, son una verdadera porquería. ¿Qué me estabas preguntando? Ah, sí. Si iba a llevarte conmigo. ¿Qué pasa? ¿No estás bien aquí? Sí, muy bien. Ahora me quieren mucho. ¿Entonces? Es que voy a quedarme sola. ¡Demonio! ¿Sola? Por la epidemia. Por lo visto, es que la han palmado... ¿Se han muerto todas las chicas? No, todas no. Pero se las han llevado a su casa. Y yo voy a ser la única que... Yo voy a quedarme sola aquí, tío John. Jane, Jenaire, escúchame bien. Quiero que hagas un esfuerzo para que dejes de ser niña desde ahora. Si tu padre o tu madre vivieran, todo sería más fácil. Pero ellos no están. Tú y yo somos los únicos Eyre en el mundo. Y es necesario que sepas comprender lo que te voy a decir. Que sepas escucharme como una persona mayor. No va a llevarme con usted, ¿verdad? No, Jane. No puedo. Por lo visto, no hay sitio para mí en esta isla. ¿Y sabes por qué? Porque los Eyres somos muy grandes, Jane. Demasiado grandes para este país chato y egoísta en que vivimos. Por eso me marcho. Pero eso sí, yo te juro que un día te llevaré conmigo. Que tendremos grandes plantaciones. Que seremos muy ricos. Te lo juro. Tío John, ¿a dónde va usted? ¿Tú has oído hablar de la isla de Madeira? Pues allí voy. Y embarco esta misma noche. Está muy cerca de África. Bien, Jane. Y ahora puedes decirme todo lo que se te ocurra. Nada. No, no tengo nada que decir. Sé que un día volverá a buscarme. Buen viaje, tío John. Gracias. Muchas gracias, Jenaire. Bueno, y ahora, nada de sentimentalismos. Los sentimentalismos roban energías. Y tú y yo las necesitamos todas. Adiós, Jane. No. Nada de abrazos. Los abrazos para las bienvenidas. Pero no para las despedidas. ¿De acuerdo? Así. De tú a tú.
Buena suerte, Jeneire. Buena. Buena suerte, tío John. Una vez más quedaba sola. Ahora una soledad mucho más aguda. Era como si mi vida no fuera otra cosa que una cadena de soledades sin tregua ni consuelo. Pero una vez más también, el tiempo me iba a demostrar que nuestro entendimiento y voluntad pueden muy poco sobre el devenir de las cosas. No llores, Jane, no te preocupes. Pero mi tío se marcha. Voy a quedarme solo. ¿Te deja aquí? Oye, ¿sabes una cosa? Se me ha ocurrido una idea. Voy a pedirle a mi padre que te lleve con nosotras. De verdad, Jane, estoy segura de que te llevará. ¡Elena! Sí, ya verás. Mi padre es muy bueno. Si no viene a verme más a menudo es porque trabaja en Francia. ¿Tú crees que...? Sí, vendrás con nosotros. ¿Has estado alguna vez en Francia? No, yo no. Te gustará. En el sur hay muchas fiestas y un mar azul como no te puedes imaginar. Por favor, Elena, ¿se lo pedirás? Yo podría ayudaros. Me gustaría tanto ir contigo. Claro que sí, ya verás. Mi padre vive en una casa blanca junto a la playa y nosotras iremos a la playa a buscar caracolas. Y conchas de nácar y piedras de colores, ¿verdad? ¡Es maravilloso, Elena! Paso más y la felicidad hubiera henchido mis manos y un país lleno de sol y aguas azules habría convertido aquella época lejana en la más feliz de mi vida. Pero otra vez fallaba algo en algún lugar del universo y el camino de la pequeña Jane Eyre se torcía. Deben tener cuidado con esta niña. No puede entrar bajo ningún concepto. ¿Enterada, señorita Temple? Señorita Jen, usted debería estar ya acostada. ¿Sabe qué hora es? ¿Y Elena? ¿Cómo está Elena? Bien, bien. La señorita Elena pronto se repondrá. Y ahora, acuéstese usted.
Señorita Temple, me gustaría dar las buenas noches a Elena. ¿Cómo está Elena, señorita Temple? Muy mal. ¿Puedo verla? No, Jane. Hay peligro de contagio. Por eso está en mi habitación. Se curará. Elena no estará mucho tiempo entre nosotros. Buenas noches, Jane. Esto. He venido a verte. No me dejaban, ¿sabes? Dicen que estás mala, pero yo sé que te pondrás bien. No, Jane. Voy a morir. No digas eso, por favor. ¿Ves? Me haces llorar. Hay que aceptarlo así, Jane. No creas que me he asustado cuando me lo han dicho. Pero no llores. Ahora que estás aquí, soy feliz. ¿Qué quieres? No, nada. No te preocupes. Solo una cosa me da pena. Ya no podremos ir a la playa a buscar caracolas y conchas de nácar. Me hubiera gustado tanto. Pero ahora tendrás que ir tú sola. Yo no podré acompañarte. Elena, Elena. No digas esas cosas. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy cansada. Tengo mucho sueño. Creo que me estoy durmiendo. Pero no te vayas, Jane. Me encuentro muy bien a tu lado. Estaré contigo, Elena. ¿Tienes frío? No. Pues entonces, que descanses, Jane. Thank you.
Señorita Müller, señorita Müller. Dígame, señorita inspectora. ¿Dónde está la señorita Jane? No sé, yo no la he visto. Descansa en paz, pequeña. Descansa en paz. Lejos quedaba un mar azul y una playa dorada, llena de caracolas y conchas de nácar, que ni yo ni Elena alcanzaríamos jamás. Y con este recuerdo triste, se clausuraba definitivamente mi niñez.